siguen la mejor plataforma de hacer televisión, Saga TV. En esta mañana que Dios nos regala, nos encontramos con su programa Carisma Deporte. Queremos enviar saludo a un distinguido profesor de voleibol, al señor Víctor Almonte Acevedo, el cual sigue nuestra página Saga TV. En esta mañana me siento más que orgulloso y engalanado porque tengo dos tremendas jugadoras de voleibol de esta ciudad de Puerto Plata, Celine y Anailía, cual le damos la bienvenida a nuestro programa Carisma Deportes. Bienvenidas, jóvenes. Gracias. Nailí, queremos comenzar para preguntarte, ¿qué significa Dios para ti? Dios realmente, digamos que es el centro de todo, porque en mi vida he tenido muchos problemas y Dios ha sido el centro de todo, porque me ha ayudado mucho. Y si fuera a servirle a Dios, ¿dónde te gustaría hacerlo? ¿Cómo ustedes llegan a lo que es el voleibol? Yo personalmente tenía un problema de salud que era de la columna y mi doctora me recomendó practicar algún deporte y yo había visto ya a mi prima Celine en los deportes, allá en el voleibol, y decidí integrarme a la academia de deportes. ¿Y tú, Celine, cómo llegas? Bueno, yo anteriormente era una personita muy llenita y iba a hacer zumba todas las tardes. Entonces un día vino unos muchachos que salían con pelota y yo les pregunté que quería practicar. Me explicaron, también me invitaron a jugar a jugar. Eso fue para el año 2002, si no me recuerdo. Entonces fui la primera vez y me siguió gustando. Ya hasta ahora estamos ahí, gracias a Dios. Celine, ¿cómo tú consigues la visa para ir a Boston? Wow. Bueno, eso fue algo increíble, porque cuando fuimos con el grupo a tomar la huella, yo tuve problemas con el apellido. O sea, que mi visa no me la iban a poder dar el mismo día que las demás del grupo. Entonces, para obra de Dios, yo quise acompañar al equipo el próximo día que le tocaba el visado. Y Víctor habló con el cónsul, entonces él pidió que me llevaran allá porque ya había estado. Entonces ya cuando yo decidimos entrar al consulado, él me felicitó. Incluso me hizo solamente dos preguntas y me felicitó que ya había estado. Y cuéntanos, ¿cómo tu experiencia ahí a Boston? ¿Y qué fue lo que más te gustó jugando allá en Boston? La experiencia fue increíble. Lo que más me gustó realmente fue la forma que convivimos. O sea, que estuvimos unidos, que si por ejemplo yo me caí en esos días y me rasgó un poco la pierna y estaba todo el mundo, ah, que te ponga esto, ayudándolo. Entonces ahí yo sentí como que más la unión de que somos una familia. ¿Y cómo ha impactado en usted, en su vida, a ustedes jugar voleibol? ¿Cómo impactaron? Bueno, el voleibol impactó mi vida de todas formas. Me ayudó bastante con lo que había dicho anteriormente, que era un problema de salud con la columna, y también totalmente en mi actitud, porque el deporte, el voleibol, bueno, todos los deportes van de la mano con la disciplina. Y yo anteriormente tenía un carácter muy fuerte, que realmente he ido mejorando gracias al voleibol, gracias a mi entrenador Víctor. Y de esa forma el voleibol impactó totalmente mi vida y me hizo cambiar. ¿Y a ti, Celine? Bueno, en muchas cosas también. Cuando una persona nos dice que no podemos, tenemos que demostrarle que sí podemos hacer eso y mucho más. Y también, como dice mi compañera, la disciplina, que es primordial en todo. Y si fueran entrenadora de voleibol, ¿qué aportarían para fomentar el voleibol?
yo diría que iría a aportar. Es lo que me ha aportado en mi vida, que es algo primordial para los deportes, no solamente para el fútbol. Disciplina, para ponernos en forma en lo que es por salud. Y yo, en este caso, sería que, o sea, la persona que lo estudia no puede practicar. Porque nosotros no debemos de dejar que dejar los estudios a un lado, porque no sean importantes. Hay personas que, por ejemplo, dicen, ay, voy a dejar la escuela o lo que sea, la universidad, para seguir en serio con el deporte. No debería de ser así. Entonces, por ejemplo, la persona que no quiera seguir en la escuela, pues puede coger práctica conmigo o no puede estar en la academia. En la academia Juego de Dios, ustedes han jugado con diferentes equipos de los Estados Unidos. ¿Cuál ha sido su experiencia jugando contra ese equipo? Bueno, la experiencia ha sido, bueno, al principio yo nosotras, en mi caso, yo digo, ay Dios mío, ay, como que estas mujeres que están más altas que yo, que están bien papiadas, pero que, o sea, uno puede ponerse por debajo de nadie, tampoco por encima. Entonces ya cuando uno está en el momento, ya uno se da cuenta de que no, que una cosa así, una cosa sencilla. Pero uno lo que tiene que hacer es jugar con el corazón y dejarlo todo en la casa. ¿Y qué significa para usted el voleibol en su vida? Para mí tiene demasiado significado. Para mí ya eso es parte de mí, entonces ya diría mi diario vivir, pero como ahora mismo sabemos la situación que estamos pasando, pero el voleibol para mí es todo. O sea, yo antes, cuando estaba en el bachiller, la muchacha me decía, ah, voy para mi casa en la tarde, y yo no puedo, yo tengo práctica, yo no puedo dejar de practicar para estar con usted. Exacto. Y eso para mí, o sea, eso para mí, yo dejaría cualquier cosa por el voleibol. Menos mi universidad. Y para nadie. Como Celine había dicho ya, el voleibol es en verdad como un estilo de vida, porque uno deja totalmente, o sea, ya las amigas de nosotros existen ya en el voleibol, todo es en el voleibol, mi amistad es en el voleibol, mi familia son mis compañeras de voleibol, porque uno pasa demasiado tiempo ahí, o sea, uno pasa demasiado tiempo ahí, y uno como que forma eso como parte de nosotros, ¿no? O sea, el voleibol significa mucho. ¿Y qué significa para usted el profesor Víctor Almonte? Es mi padre. Totalmente. Él me ha instruido mucho. O sea, es mucha la diferencia de cuando yo hace unos años iba a un mes sí y un mes no a las prácticas de voleibol. Víctor me ha ayudado demasiado. O sea, es mi padre. Y me ha instruido también en lo que es la iglesia, porque visitamos la misma iglesia, que es la samaritana. Y Víctor siempre como que me ponía, oye, tú vas para la iglesia. Y era tanto así que él sabe qué significa tanto para mí el voleibol, que él me decía cuando yo me descuidaba de la iglesia, oye, te voy a esperar el domingo en la iglesia. Si tú no vas el domingo para la iglesia, prepárate, que el lunes te vas a quedar en la banca. Y yo, oh my God. Pero en verdad, sí, Víctor, bueno, yo sé que está viendo esto, de verdad, muchísimas gracias. Y bueno, para mí Víctor realmente es un padre. Porque me ha enseñado muchas cosas que quizás yo pensaba que sabía, pero no era así. Víctor me ha enseñado a respetar a las demás personas, o sea, a respetar lo más de lo que se debe. Me ha enseñado el compromiso, me ha enseñado a ser responsable conmigo misma, me ha enseñado también a los caminos de Dios. Víctor me ha enseñado demasiadas cosas, que si yo sigo, no terminamos todo. Y le agradezco mucho. Ha sido un instructor de la vida en el vuelvo y mucho. ¿Y cómo es el carácter del profesor Víctor Almonte? Nuestro profesor, mi padre, es un poco recto, es lo correcto, ¿verdad? Pero nosotros siempre decíamos yo decía, no, porque Víctor nunca se equivoca, Víctor siempre tiene la razón, y era que uno ve las cosas solamente desde un punto de vista,
Y desde el punto de él estaba en lo correcto, pero para nosotras no. Al final no entendió que sí. Y es totalmente una persona correcta. Es alegre, es muy cariñoso, en verdad. Bueno, en mi caso yo lo entiendo porque, o sea, ser una de las más adultas de la academia, él siempre decía, al final de cada regaño decía, quien no lo regaña es porque no lo quiere. Entonces yo lo que hacía era que me quedaba callada, pero viste que él tiene un temperamento un poco fuerte. Que quien no sabe, o sea, quien no lo conoce, dice, ay, pero este hombre sí pelea, este hombre sí jodón, pero sabemos que es porque no. ¿Y qué es lo más que le gusta de la academia donde ustedes practican voleibol? Es una familia, es una familia, porque Víctor se nos ha enseñado a todas, que todas somos familia, que todas somos iguales y que no hay un nivel exacto en eso de voleibol. O sea, que siempre hay una categoría, que están grandes, o que sí hay grandes, pero Víctor un día venía metido en la brazuquita y decía, ella va a jugar ahí, porque ustedes son todas una familia y son un equipo, obvio. Y a mí también, o sea, siempre cuando llegamos, o sea, esperamos que lleguemos casi todas, hacemos oración. Entonces eso me enseña que Dios tiene que estar en el centro de todo lo que vayamos a hacer para que todo salga bien. ¿Y alguna anécdota que le haya pasado a ustedes dentro de la práctica de voleibol con Víctor, y él saca ese dinero o te saca a ti, Nailin, por cualquier error que ustedes hayan cometido? Muchas veces. Cuando venían los equipos de fuera, nosotros teníamos la costumbre de que, por ejemplo, entrábamos a la prensa y cuando pasaba algo, que una de nosotras cometía un error, una se molestaba y el equipo entero bajaba la guardia. O sea, Víctor me decía, nunca, nunca baje la cabeza. O sea, era como que si una bajaba el ánimo, el equipo entero caía y era cierto. O sea, cuando uno bajaba el ánimo, Víctor no sentaba. A mí me sentaron muchísimas veces porque yo ponía una cara que no había para nadie. Y Víctor me sentaba, literal, me dejaba sentada y eso me dolía bastante porque yo decía, mami, ve a verme, o a mis amigos, vayan a verme. Entonces cuando irme, yo bajaba el ánimo y Víctor me sentaba. Bueno, a mí también me llegaron a sentar para la una vez, alguna vez era por llegar tarde. O sea, si teníamos que llegar a las 2, llegaba a las 2 y 5. Ya eso es súper tarde para mí. Lento mucho la puntualidad. Pero, quizás porque a veces también él me decía, ay, yo no he visto, pero no me respondo, escucha. Pero, lo entendemos. En esta pandemia que está pasando la República Dominicana, estamos trancados, sin poder practicar. ¿Cómo ustedes se sienten y cómo van a superar? Yo no personalmente me siento destruida porque, o sea, yo era todo que voleibol. Cuando no iba a la academia, era en la universidad. Entonces como que ya yo no encuentro qué hacer. O sea, yo digo, bueno, pero ¿qué hago? Ya no encuentro qué hacer, ya. No encuentro sitio, no hay forma. En verdad, estamos Estamos desubicados. demasiado desubicados. Entonces ir a caminar a la Y misma fuera de distancia no es forma. lo mismo. Jamás. ¿Y su familia qué significa para ustedes? En verdad, mi familia en verdad lo es todo para mí, mis hermanos, mis padres. Son todos para mí, en verdad, porque ellos son quienes me impulsan a seguir y quienes me hacen pensar un momento, en ese momento cuando uno siente que no cree, no puede, uno piensa en su familia. Y uno siente que sí se puede, que se puede seguir, pero no tiene gente que lo apoya y lo quiere. A mí en lo personal yo estoy muy apegada, o sea, a mis padres, a mi papá, mi mamá. Y mi familia, todo para mí, porque son los que siempre están ahí apoyando, cuando uno está enfermo, son los que están ahí conmigo, o sea, todo, ayudarte a Dios. El profesor Víctor Almonte le manda a decir a ustedes que la quiere mucho y que les agradece que ustedes hayan elegido practicar voleibol en su academia. ¿Qué ustedes tienen que decir a esta palabra que les diga a ustedes? Que más que agradecer a nosotros estamos bien agradecidas con él, que no es un agradecimiento que él debería hacer porque en verdad nosotros somos las que tenemos que agradecerle a él porque nos ayudó.
en todo, literal, en todo. Bueno, yo le diría que mejor le agradecemos a él por hacernos, ayudarnos a ser mejor personas, que él ha hecho demasiado por nosotras, entonces la gracia no nos daría para nosotros, pero que él sabe que tiene un gran espacio en nuestro corazón y que siempre será como nuestro segundo padre, de muchas gracias. ¿Y qué consejo ustedes le dan a las jóvenes de aquí de Puerto Plata para que practiquen voleibol? Que nosotras sabemos lo difícil que es y que a veces uno dice que no va a hacer más. O sea, estoy hablando ya de cuando uno empezó, que uno veía como que otros iban avanzando más, todo tiene su tiempo. Y cada quien tiene su momento para avanzar. Que no le bajen, sigan. Y ahora, un ejemplo, en esta cuarentena que estamos, que saben, traten de fomentar lo que es el voleibol, no solamente en práctica, sino conocer sus reglas y nutrirse de informaciones de voleibol. Y nada, señores, hay ejercicio. Eso es muy bueno. Bueno, en mi caso sería que no dejen de estudiar, fijan. Y que cada vez que quieran entrar a hacer algún deporte o algo, tienen que tomar en cuenta la disciplina y el respeto hacia los demás. Hoy pueden despedirse de sus seguidores que lo siguen a ustedes, que son muchísimos. De las dos tengo entendido que Nayib y Selimén se llevan el récord en las redes sociales. Claro. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron viendo. Gracias por el apoyo. Y a nuestro padre Víctor que está ahí, que nos ha movido, yo lo sé, te amo. Un abrazo, lo queremos. Verdaderamente, chicas, les quiero agradecer su presencia en nuestro programa Carisma Deporte, nuestro programa Carisma Deporte y la puerta de este canal Saga TV tan abierta para ustedes. La demás chica del voleibol, para darle apoyo. Verdaderamente que el voleibol es algo maravilloso. Sigan así y que Dios siempre la bendiga. Verdaderamente que fue una entrevista extraordinaria. Yo me siento más que contento. Y ojalá vuelva y se repita la visita de ustedes y otra más. Y a ustedes, amigos, a invitarles a seguir con la mejor programación de Saga TV. Nos vemos en una próxima con su programa Carisma Deportes.